noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nada de la Zona Política. Vamos a hablar del Mundial. Estamos todos con la cabeza todavía metida en el partido de ayer, de Argentina. Vamos a tratar de, por supuesto, hablar de fútbol desde nuestra mirada más política, pero también tratar de encontrar las vinculaciones que hubo durante el Mundial y las que hubo hoy, por ejemplo. Hoy el técnico argentino, quien ya en su momento se declaró como un peronista, militante de los 70, un peronista progresista, dio definiciones junto a la presidenta cuando la presidenta de la Nación fue a hablar con los jugadores que no tenían muchas ganas de hablar. Hablaron, dijeron algunas cosas. Sabela dijo, entre otras cosas, la patria es el otro, como dijo usted. Habló del círculo virtuoso, dio algunas definiciones políticas que, la verdad, va a ser interesante comentar dentro de un ratito nada más aquí con nuestros invitados. Vamos a tratar de entender cuál es el clima que se está viviendo, porque por un lado, evidentemente que hay una tristeza, ¿no? Nuestra cultura, ya lo dijo en algún momento Carlos Salvador Bilardo, el del segundo nadie se acuerda, el segundo no sirve. Es tan así porque ayer salió mucha gente a festejar. Vamos a hablar de esa cuestión. Después hubo disturbios, salió Sergio Berni y también Capitanich, pero Sergio Berni fue muy enfático diciendo que estaban pergeniados. Moyano, por su parte, entendió que no había ninguna vinculación entre el fútbol, es decir, las barras, se refería a eso puntualmente, y lo ocurrido en el Obelisco. Por ejemplo, en Córdoba también hubo disturbios. Bueno, vamos a hablar de toda esta historia, de cómo es el clima social, cuánto afecta, si hubo o no aprovechamiento político, cuán diferentes son las situaciones, por ejemplo, aquí en Argentina, en donde Cristina Fernández de Kirchner no es reelecta, no quiso ir al Mundial, al igual que Correa, que no quiso ir a los partidos de Ecuador. Y en Brasil, en donde sí hay elecciones, en donde seguramente tendrá alguna incidencia. Lo vamos a charlar en un ratito aquí con nuestros invitados. Vamos a estar en el primer bloque hablando con Roberto Battaglino, periodista de La Voz de Canal 12. Y también va a estar aquí Adrián Camenano, el director del diario El Argentino de Córdoba. Vamos a estar con Carlos Sichar y Oreste Lucero en un segundo bloque, tratando de sondear un poco las opiniones, el clima social, la temperatura que dejó el Mundial y que evidentemente tapó muchas cosas. Tracciona, hablamos del Mundial, pero vamos a tratar de identificar algunas de ellas con Sichar y con Oreste Lucero. Además, tenemos como siempre invitados en las redes sociales que vienen de la mano de Julia Bullato. Juli, ¿cómo andás? Bien, Cristian, ¿todo bien? Todo bien. Más allá del golpe duro de ayer. Hay que levantarse. Esta noche nos van a acompañar en Twitter, en @zonapolíticaTV, en este caso el doctor en ciencia política Andrés Daín y dos periodistas, por un lado Julio Moyo, periodista del diario Día a Día, y también Marcos Villalobo, periodista del diario La Mañana de Córdoba. Los invitamos también a que nos sigan, además de Twitter, en Facebook, en Zona Política TV. Bien, un informe introductorio, el fin del partido, los festejos, luego los disturbios y lo que dijo hoy la presidenta, y después, y presten atención si no lo escucharon, lo que dijo Sabela. Sentí un inmenso orgullo como presidenta de los 40 millones de argentinos de cómo se defendieron los colores de la República Argentina, con dignidad, con orgullo, con capacidad.
y le demostraron que con garra, con equipo, con pasión, dejando todo lo que uno tiene y más también, adentro de la cancha se pueden lograr triunfos. Parecería que yo estuviera por encima de ellos porque soy el director técnico. Yo no soy, estoy encima de ellos, yo soy parte de ellos, parte de este grupo de jugadores, junto con mis colaboradores. Muy orgulloso de lo que dieron, muy orgulloso que dejaron la piel y el alma en cada jugada, en cada partido, en cada acción de juego. Y como bien dijo usted, eso es lo que ha hecho, más allá del puesto logrado, lo que ha hecho entusiasmar a toda la gente, que se dieron cuenta que había un grupo de muchachos que iba a dejar, en cada jugada iba a dejar la piel. Siempre pensamos, así como lo dijo usted, una vez que la va a tirar al otro, siempre pensamos que el equipo es el otro. Y además de eso, una cosa fundamental, hablar del grupo, que significa hablar de construcciones colectivas, que son mucho más importantes, y del aporte del individuo al grupo, y en pensar fundamentalmente en dar, no en recibir, en darle al otro para crear entre este grupo de jugadores un círculo virtuoso. Bueno, ahí estaba Sabela, con definiciones políticas. Habló de círculo virtuoso, de construcción colectiva. Citó directamente a la presidenta, la patria es el otro. Bueno, vamos a charlar de esto con Adrián Camerano, que es uno de nuestros invitados. ¿Cómo andás, Adrián? ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas noches para vos y gracias por la invitación. Bueno, Adrián es director del diario El Argentino en Córdoba y está también con nosotros Roberto Bataglino. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me sorprende verte con una corbata celeste. Me costó mucho. Pues sabés que la verdad que me impactó cuando estábamos ahí en el camarín. Verte con Julio. Ya sé que combina con el blanco y demás. Me dijo, ponétela por Argentina. Por supuesto, la pongo por el grano. Bien hecha la aclaración. Fue una imposición entonces. Fue una imposición. Una imposición, pero a la que acepté, bueno, ¿no? Accedí. No queda otra. ¿Cómo vieron el partido de ayer? Sí, tensos. Sí, complejo, ¿no? Bueno, como una final. Uh-huh. La verdad que si vos repasás las últimas finales del Mundial son así, ¿no? Estudiadas, trabadas, donde te quedan muy pocas pelotas ahí en la zona de definición. Y nosotros tuvimos 3 y no entraron. Uh-huh. Y ellos tuvieron 2, 3, ponele, con la que pegó en el palo y una entró. Y me parece que esa es la clave, ¿no? Uh-huh. La nuestra no fue ni al arco. Salvo el partido de semifinal de Brasil con Alemania, que me parece fue atípico, fue raro. La mayoría de los partidos de semi, de finales, en todos los mundiales son así. Son trabados, complejos, con técnicos que se estudian, se superestudian, con planteos tácticos muy, muy disciplinados los jugadores, ¿no? De todos, los nuestros, los alemanes, los holandeses. Uh-huh. De hecho, hubo muchísimos menos goles en las instancias finales que en las otras de arranque de la competencia. Sí, ¿no? Sí. En Brasil no dicen lo mismo, ¿no? Pero los brasileños... No, digo, por eso, salvo esa excepción de lo sí, que fueron sí, estuvo más... el partido de Brasil, que me parece que eso no se va a repetir, vaya a ser por cuántos mundiales, ¿no? Uh-huh. Y el viejo dicho ayer de que los goles que se erran en el arco de rival se padecen sí, de algún modo en el propio, ¿no? Argentina erró mucho, dejó pasar unas cuantas oportunidades, algunas de ellas inmejorables, y bueno, lamentablemente sobre el final lo padeció en carne propia. Uh-huh. ¿Cómo ven ustedes esta historia? Hoy nos preguntábamos en la radio, digamos, hay una cultura muy exitista, y sobre todo por, qué sé yo, los listones que nos ponemos, ¿no? Los desafíos. Muy bilardista, inclusive. Sí, sí. A ver, Colombia llegó a Colombia y festejó, digamos, hizo un gran mundial. Tenía, evidentemente, otras expectativas. Pero acá es como que me parece hubo una puja entre mucha gente joven que salió a festejar y muchos otros que no. ¿A ustedes les dolió, por ejemplo? ¿Están tristes? ¿Creen que vale la pena festejar un segundo puesto? Yo creo que hay tristeza, sin dudas. Pero me parece un buen signo, digamos, que haya salido gente a festejar y que se haya roto de algún modo, en cierto porcentaje quizás, ese exitismo de ultranza de ganar como de lugar. Y bueno, se valoró también el esfuerzo colectivo del equipo. Me parece que eso me parece que es un signo alentador, digamos. Sin duda que falta mucho y que es quizás un primer paso en un punto, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me da cierta expectativa positiva a eso. Es que la expectativa para Argentina no es la misma para Colombia o para otras selecciones que llegaron aclamadas después de pasar o cuartos o octavos. Nosotros, lo dijo Sabel en su momento, nosotros el objetivo es estar en semifinales. Y de hecho, hacía ya, ¿cuánto? 24 años que no estábamos en una semifinal. Alemania. Por eso, me parece que ese es el objetivo que tiene una selección, que tiene la cuantía, la valía individual
del plantel argentino, de jugadores que están entre los más cotizados del mundo, teníamos que estar en las semifinales. A mí me parece válido festejar un... ¿Sí? Como se festejó, digo, no como se festejó por los episodios que después se derivaron, pero con mesura, con optimismo, con tranquilidad, con cómo se festejó, o sea, tranquilo, digamos. Porque el logro fue importante, fue importante. Llegaron a final 32 equipos, no son los viejos mundiales que por ahí eran 16, por ejemplo, o luego creo que pasó a 24, digamos, son muchos equipos. Argentina tampoco era la Argentina del 86, ni siquiera la del 78, digamos, con mucho esfuerzo llegó a donde llegó, me parece que es para valorar, digamos. Sí, pero es como que cuesta convencerse. Hoy lo charlamos con los compañeros. Todos queríamos ganar, obvio. Ah, pues, no, está bien, vale, pero adentro tenés eso, ¿no? Decir, bueno, sin vale, duda. Y autoconvencerte de que es valioso. Digamos, es una mirada cultural exitista que tenemos todos, en distinto modo, todos adentro metidos, y cuesta sacársela de encima, ¿no? Y valorar, por ejemplo, un trabajo. Yo creo que en este caso la selección terminó contagiando, de alguna manera enamorando, tal vez no por su juego estético, sino por el esfuerzo, por la estrategia, digamos. Me parece que acá hubo un par de pasos más adelante que, por ejemplo, en el Mundial pasado con Maradona como técnico, vimos un equipo más desarrollado, sobre todo cuando pasa la primera ronda, ¿no? Sí, y en eso me parece que fue un golpe durísimo para todos los que por ahí nos gusta hacer pronósticos, los que lo hacen desde el periodismo deportivo, el seguimiento más del periodismo deportivo, y los que lo hacemos simplemente de aficionado. Me parece que en el caso argentino fue el Mundial donde se cayeron todos los pronósticos, ¿no? Porque nadie pronosticaba que este equipo se iba a defender de la forma que se defendió, que en las últimas instancias, digamos, en los últimos tres partidos, fíjate vos, cuarto, semifinal, no le hicieron goles en el tiempo reglamentario. Si alguien le decía, jugamos con Bélgica, con Holanda y con Alemania, y no te hacen gol en los 90 minutos, nadie lo vaticinó. Si alguien lo vaticinó, tráigalo porque es un super gurú. Y al revés, decimos, bueno, vamos a tener un poder ofensivo letal, con Higuaín, con Messi, con Agüero. Es que los papeles estaba eso, ¿no? Los cuatro fantásticos que en realidad nunca pudieron explotar juntos. Y los cuatro fantásticos terminaron siendo Mascherano, Garay, la vez, Romero. En un punto. ¿Te sorprendió lo de Isabela hoy, las definiciones políticas? Me parece que son llamativas en un punto, pero vienen en línea con lo que ya había expresado en algunas entrevistas, por ejemplo, para la revista La Garganta Poderosa, sí. Una revista muy interesante que había dicho... expresado declaraciones en ese sentido, digamos. Me parece que son declaraciones válidas. Dijo que había dicho que quería un Estado intervencionista, había dado definiciones políticas muy profundas, ¿no? Que no suelen dar los técnicos de fútbol. Y rompe un poco el estereotipo del futbolista que no opina de política, o ese estereotipo que a veces los periodistas construimos, muchas veces sin quererlo, digamos, del futbolista que solo piensa en la pelota y en el campo de juego. Me parece interesante, me parece más interesante todavía no estigmatizar por una opinión política. Yo rescato sobre todo el concepto de lo colectivo por ser lo individual, digamos. Me pareció súper válido eso. Pero muchos técnicos y algunos jugadores han tenido definiciones políticas y sociales más amplias, más globales, y me parece que está bien. Obviamente que Isabela tiene todo el derecho de hacerlo, y lo dijo antes de ir al Mundial, dijo más o menos cuál era su posición política. Sí, sí, sí. Vamos a las redes sociales, en donde hay comentarios. A ver, contanos, Juli, ¿qué dicen? Así es, comienzan a opinar nuestros invitados. En este caso, Julio Moya nos dice, aquí estamos en las redes. Andrés Daín nos dice, perdón, sobre todo cuando se relaciona el individuo con lo colectivo, con lo común. También, ahí si me esperan, ya nos están opinando. Bueno, les recordamos que nos pueden seguir también en Twitter, en Facebook, en Zona Política TV. En un momentito ya tenemos más comentarios. Vale, ya ponemos a punto la compu y vamos con los comentarios, las opiniones en las redes. Quiero que compartamos unas notas que estuvo haciendo Julia con dos políticos. Uno que viene del arbitraje, es Baldassi, y otro que es concejal. Que tiene una larga trayectoria política, que es Esteban Domina. Ambos opinaron respecto de cuánto influye un mundial y cuánto puede, por ejemplo, incidir en el cambio de ánimo social, una victoria, una derrota, los aprovechamientos que se hacen o no por parte de los dirigentes políticos. Lo vemos y después lo charlamos aquí con nuestros invitados.